Juan, vamos al grano. ¿Cuál es la posición de Afin? ¿Cuál es la mirada que tiene Afin de lo que es la consulta previa? Para nosotros es importante reconocer la importancia de la consulta previa, del diálogo. Lo que sí resaltamos es que tanto la ley ni el reglamento pueden ser una parálisis de las inversiones, sobre todo en el desarrollo de infraestructura. Para decirlo en directo, necesitamos darle cobertura, mayor cobertura de agua y desagüe a la población, mayor electrificación, ¿no? Y por lo tanto lo que queremos es no paralizar estas Y inversiones, la ¿no? evaluación que ustedes tienen es que el proceso de elaboración del reglamento ha paralizado estas inversiones de las que me hablas. Bueno, en el caso de las redes de transmisión eléctrica, han tenido que sacar varias disposiciones, se ha formado una comisión por parte del Ministerio de Energía y Mina, de Cultura, porque, digamos, diversos proyectos de ejecución de líneas de transmisión que son importantes para el sistema han sido detenidos, paralizados en algún momento, y eso nos preocupa, ¿no? Para nosotros es importante que se siga avanzando. Tenemos muchas tareas que Ahora, hacer. usted tiene la preocupación de que se siga avanzando, pero hay la preocupación de los pueblos indígenas, las comunidades, de que se escuche su voz frente a los proyectos. ¿Cómo ven ustedes esta relación? No, es importante escucharlos, tener presentes sus planteamientos. No estamos en contra de la consulta previa, pero lo que sí decimos es que no puede ser paralizante, ¿no? Por ejemplo, si a esas comunidades se les quiere incorporar, se les quiere brindar servicios, se les quiere brindar educación, salud, ¿con qué se va a hacer? Se va a hacer con infraestructura. Entonces, si este proceso va a significar que esa población no perciba los beneficios del desarrollo, creemos que también nos preocupa, ¿no? Pero que las organizaciones indígenas, bueno, CONAT y CCP estamos participando desde el inicio hasta el final. Hay comunicados del Pacto de Unidad bastante duro contra CCP y CONAT, donde dicen que nosotros vergüenzamente, así literalmente, vergonzosamente, Vergonzosamente. vergonzosamente ha sido captado por el Estado y las transnacionales, lo cual eso es mentira. Nosotros no estamos para representar a la inversión privada, ni mucho menos al Estado peruano. Nosotros somos una organización indígena que defendemos los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú. Entonces, que quede bien claro, el hecho de que nosotros nos sentamos con los ministros del Estado, con el Ejecutivo, a conversar, dialogar, así como acá en una mesa de diálogo de jefe a jefe, con con posiciones alturadas, con respeto, yo creo que hay que ser constructivo. También hemos sido críticos, por si acaso. Nosotros tenemos sendos comunicados donde nosotros nos hemos quejado ante la Defensoría del Pueblo, ante el Tribunal Constitucional, ante el Congreso de la República, ante otras instancias gubernamentales, porque tiene que ser respetado, por ejemplo, la metodología, porque se ha consensuado la Así metodología, es. y cosa que el Ejecutivo no quería aceptar, pero hemos mandado una carta bastante fuerte al Viceministerio de Interculturalidad, a la Defensoría del Pueblo. Al día siguiente vimos pues un borrador por parte del Ejecutivo. Entonces, que no digan pues CONAT se vende, pues no, CONAT no, nosotros no tenemos ningún tipo de negocio también con ningún ente del Estado, porque es nuestra obligación, porque por derecho nos asiste acercarnos al Estado, porque es obligación del Estado peruano consultar a los pueblos indígenas. Bajo ese término, bajo ese contexto, nosotros participamos de manera constructiva y críticos también, que no sé, porque tenemos una posición proactiva, porque de la protesta pasamos a las propuestas. Yo creo que el mundo de hoy requiere líderes indígenas como nosotros, como CONAP, ¿no? Dialogantes, con un diálogo alturado, ¿no? Y con respeto y con propuestas. Y eso el Estado, el Viceministerio de Interculturalidad, ha escuchado nuestra propuesta. Por eso es que hemos estado hasta el final, con mucha transparencia, con mucha seriedad. Y entonces creo que eso es lo más importante porque esta ley va a beneficiar al país y a los pueblos indígenas. ¿Por qué desperdiciar este gran espacio que el Estado peruano ha promovido, ¿no? Entonces hay que aprovechar este espacio para poder dialogar y construir una ley, la reglamentación, en este caso particular, porque esta reglamentación va a especificar, va a detallar las actividades que se ha extraído algunos articulados del convenio 169. Por eso es que hemos dicho que el objetivo del derecho a la consulta es lograr
acuerdos o consentimientos. Eso es importante porque hay coherencia con el convenio 169 y algunas cosas que también estamos, acuerdos y desacuerdos también sobre este acta. Pero creo que para nosotros es un gran avance para el país y para los pueblos indígenas del Perú, ¿no? Las inversiones están paralizadas porque no hay reglamento, ¿no? Eso es lo que me ha dicho. Entonces, ¿cómo se encuentra un equilibrio entre lo que plantea la norma, lo que plantea la norma y el derecho, entre el interés de los pueblos indígenas, que personalmente a mí es lo que más me interesa, ¿no? O sea, el interés de estos colectivos, ¿no? Que además tienen posiciones distintas, y la necesidad de que haya inversión, porque es necesaria la inversión para que haya más renta en el país, etcétera. ¿Cómo armonizamos? Porque yo no veo, déjame terminar la idea. O sea, yo lo que veo es un clima de polarización en este tema, no masivo, ¿no? Pero entre los diferentes actores del proceso. Y uno lee el pronunciamiento de CONACAMI, del Pacto de la Unidad, y le dan de alma pues a CONAMI, a CCP. Sí. ¿Cómo salimos de este entrampamiento? No se trata ahora de ponernos la camiseta de los pueblos indígenas y ellos tienen toda la razón y los malos son las empresas. Yo creo que la salida constitucional es armonicemos los diferentes derechos y bienes jurídicos en conflicto. Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana ha dicho, se trata de armonizar las actividades extractivas con los derechos de los pueblos indígenas. La sentencia en el caso de Perú, Cordillera Escalera, dijo muy bien, la actividad petrolera, sí, siempre y cuando sea compatible con los estándares ambientales y con los derechos de los pueblos indígenas. El artículo 59 de la Constitución dice, la libertad de empresa, que es el derecho que se invoca, invocan las empresas extractivas, dice, es un derecho constitucional, pero tiene límites. Habla de salud, orden público, y habría que agregar el convenio 169 y el medio ambiente. Entonces, en este caso en concreto, yo creo que, por ejemplo, hay que ver cómo la actividad petrolera es compatible con los derechos de los indígenas. Te pongo un caso, en el caso del río Corriente, hasta el 2006, las aguas residuales de la actividad petrolera eran vertidas en el río. Sí, ahí no hay nada que hacer, ahí está clarísimo. O sea, si yo reinyecto, hay otros impactos igual de graves. Claro. Entonces, yo creo que hay que intentar primero, no hay que decir no son compatibles, hay que intentar armonizarlos, hay que intentar, o sea, yo creo que puede haber una actividad petrolera, digamos, con control de impactos ambientales. Yo creo que en la medida que eso sea posible, yo creo que se armoniza. Ahora, si hay un caso donde realmente no es posible, o sea, no es posible, jurídicamente hay que intentar proteger los derechos y los bienes jurídicos más importantes. El rescato de todo del taller, de los talleres macroregionales del Encuentro Nacional, la participación plena y efectiva de las mujeres dando a conocer su pensar y sentir, aportando en los sujetos de derecho quiénes serían los consultados, también enfatizando que debe de haber la participación de las mujeres en la implementación de la ley y de ahora, los jóvenes. Muchas veces, por la experiencia que uno tiene en el campo, a las mujeres no se le da un lugar en los procesos de negociación con las empresas o en los diálogos con el Estado. ¿Ustedes son conscientes de que ahí no solamente es que tienen que superar una brecha con el Estado, sino también al interior de sus propias comunidades? Plenamente de acuerdo contigo. Son brechas que hemos jugado en todo esto. La primera brecha con la que nos hemos encontrado es en nuestras propias organizaciones mixtas también, de que el tema de decir que los que participan son los APOS, los jefes de familia, y a esto se suma también las brechas con el Estado en esta relación o este diálogo que hemos tenido, de que ha habido también limitación a la participación, por ejemplo, de las mujeres, porque no se le permitía participar, por ejemplo, con hijos, porque una madre no podemos desligarnos de nuestros hijos, que a veces también en algún momento hacía llorar. ¿Eso ha ocurrido en los talleres? Eso ha ocurrido también en los talleres macroregionales. Entonces, estamos viendo justamente desde UNAMIAP y desde el Pacto de Unidad cómo garantizamos la efectiva participación de las mujeres y de los jóvenes, dándole mayores facilidades para el tema del traslado, viendo también, como vuelvo a decir, no puede haber ese desprendimiento de madre e hijo, y también viendo sobre todo que las mujeres más aún seguimos hablando nuestro propio idioma, entonces metodologías mucho más adecuadas, el nivel de información de la ley, la reglamentación hemos exigido y seguimos insistiendo que sea con una metodología mucho más adecuada, de que sea visual, spots comunicativos, donde se pueda mostrar realmente y pueda ser accesible a las mujeres también. Ahora, la ley está, ustedes la han observado, perdón, están pidiendo la modificatoria,
Hoy día se ha firmado el acta del proceso de reglamentación. Supongo que va a haber un decreto supremo que probablemente apruebe el Consejo de Ministros el jueves o el miércoles. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar ONAMIAP y como parte del Pacto de Unidad si es que se aprueba el reglamento? ¿Qué cosas se vienen? Bueno, está en su pleno derecho de continuar el proceso. Lo que ahorita estamos exigiendo desde el Pacto de Unidad y como ONAMIAP también, ¿dónde quedó la voz de las mujeres, de los dirigentes regionales y nacionales que hemos participado, que somos más de 3.200 dirigentes? ¿Dónde quedó? Nosotros hemos entregado un acta donde decimos todo lo que se ha recogido, los insumos. No es que solamente nos hayamos retirado. Sino ¿y eso no se ha recogido? No se ha recogido en lo que hemos visto en el proceso. Entonces, desde el Pacto de Unidad lo que hemos visto es de que para nosotros, para el Pacto de Unidad, la ley es elaborada por el Estado. La reglamentación es elaborada y impuesta por el Estado. Entonces, esperamos también la voluntad política. Si es una ley elaborada desde el punto de vista de ellos y la reglamentación, entonces que haya la voluntad política de aplicar, porque es una ley hecha por ellos, una reglamentación hecha por ellos. Entonces, desde el Pacto de Unidad, vamos a empezar a identificar casos donde se estén violando derechos de pueblos indígenas. Entonces, exigir que efectivamente se aplique la ley de consulta, pero en paralelo lo que vamos a hacer es la petición de los pueblos indígenas seguir por la modificatoria de algunos artículos y estamos optando por la vía legislativa continuar con este proceso. Lo que me quieres decir es que si se aprueba el reglamento, que se va a aprobar, claro, a pesar de que cuando uno ve el acta de 29 artículos, en la mayoría no ha habido consenso, ni siquiera con CCP, con AP, que ustedes le han dado duro en el comunicado que han publicado ayer, pero el punto es, tú me dices, una vez que se apruebe y si hay consultas, ¿ustedes van a participar de estas consultas, aunque hayan observado la ley de reglamento? ¿Esa es la posición? Tenemos que participar, o sea, no podemos negarnos ante una ley, ante una reglamentación, pero justamente deberíamos en la práctica que sí estamos dentro de la razón con todas nuestras observaciones que hemos hecho al tema de la ley. Entonces, digamos que por un lado van a, supongo que establecer diálogo con el Congreso, ¿no? Y por otro lado, si hay consultas en algunas zonas o para algunas políticas, ustedes van a estar ahí para ver si de verdad se está cumpliendo con el espíritu del 169. Claro, justamente, ¿esa sería la idea? Claro que sí.